Hay una serie de cosas. Yo quisiera como ver si alguno... Tú sabes que los abogados ya no son lo mismo. Yo no hubiera invitado a mi marciano favorito, que es el doctor... se me murió el doctor Pina, sí, que era que nos decía cómo se hacen las cosas bien. El doctor Castillo, el doctor Pina, el doctor... ¿cómo se llama? Lupo Hernández Rueda, Lupo Hernández. Pero mira, hay una serie de situaciones que yo no sé por qué el ciudadano no puede tomar una iniciativa contra una medida que uno considere que el Estado se ha hecho cómplice. Por ejemplo, en el caso de Indotel, aquí un ciudadano desde el año 1990. ¿Cuánto fue que Jorge Blanco se fue? 86. Desde 1986 inició un proceso de depredación de las ondas. No, de las... Del espectro radioeléctrico. Y ha llegado a punto que todos los gobiernos lo han apañado. Y yo digo, el ciudadano que diga, pero esto no puede ser. En el caso de la salud, mira, todo el mundo sabe que los actores todos tienen problemas. El prestador de servicio. No es justo que una persona que vaya a un centro de salud se le niegue servicio. No es justo lo que acaba de decir el litigio de Santiago, que un médico firme un acuerdo con un paciente dependiendo si le iba a ir bien o no en la cirugía. Usted puede hacer un acuerdo de honorario y usted me debe tanto por esa cirugía reconstructiva. Y usted no tiene, fírmeme un pagaré, pero no puede decir, tú me tienes que dar un día de todo lo que tú te ganas de ahora para adelante. Concho. Entonces, eso, otra cosa. El caso de las ARS, hay una persona que es amigo, muy amigo mío, que cada vez que yo digo ARS así, de una vez, se da por aludido. Él cree que él es el sistema de ARS nacional. Y aquí hay algunas que, hay una que es más grande que él, y hay otras tres que él es el más grande del sector privado, pero se da por aludido. Entonces, todo el mundo tiene su problema. Entonces, yo lo que quiero ver es si tú puedes conseguir iniciar procesos de amparo. Por ejemplo, yo quiero demandar al Banco Central y que me diga cuál es el destino de todos los activos de los bancos quebrados. ¿Quién los tiene en sus manos? ¿Quién tiene las propiedades de Corde en sus manos? Todo lo que era de Trujillo y del Estado en el 61, 30 de mayo. Hoy, ¿quién lo tiene? Ah, lo tiene José de Paul en los tres brazos. No. José de Paul es el que lo tiene legalmente. Ahí habían 15 empresas. ¿Dónde están esas empresas? ¿Dónde están esos locales? Entonces uno quisiera ver si la ley le permite a un ciudadano apoderar a un tribunal de ese requerimiento. No sé, a lo mejor existe, pero nadie se atreve. Uh-huh. Quería decir eso porque... Sería el tribunal de amparo, que te ampara contra las actividades. Pero a lo mejor te dicen, pero eso no te perjudica. Eso no te incumbe. Exacto, a ti no te importa. Tú no eres, tú no tienes. No, tú no estás lesionado con eso, pero como ciudadano sí. Claro. Porque el patrimonio de lo que dejó Trujillo era... Y el Estado se puede mandar, lo que tú no puedes hacer es embargarlo. Doctor, cuando usted coge la 30 de marzo y se para donde Calamidad, y hace así, mira para arriba, desde que tú llegas... Tiene que explicarle a Carlos quién, Calamidad, no lo sabe. Calamidad es el dueño de la bomba de gasolina que está en la mella con 30 de marzo. Yo lo único que llegué a conocer fue la línea Calamidad. ¿También? No, línea no. Ahí se cogían carros donde Calamidad. Sí, sí. Dice,
voy a coger un carro donde cada mil, es la bomba de gasolina, de las dos que están ahí, en la que está más al norte. Después se trasladó la Padre Eugenio. Sí, pero el cuento es que tú coges y llegas, sube, pero de que tú subes a la izquierda, el Atlas Commercial Company, se la quitaron a don Enrique. ¿Qué hay ahí? ¿De quién es ese edificio? Sube la 30 de marzo, llega a la Caribbean Motor Company. ¿De quién es ese edificio? ¿En manos de quién están esas propiedades? ¿Y cómo fueron a parar esas manos? Dos casas más para adelante, Caribbean Medical Supply. Era una suplidora de hospital. ¿También? Sí, la Caribbean Medical Supply. Entonces, ese local y esa empresa, y las líneas que tenía, ¿quién la tiene? Sí. ¿Tú no sabes? Pero antes del Atlas, estaba la Santo Domingo Motor, que era al revés. Mire. Trujillo cogió y sacó a Barleta de aquí. Lo deportó. Sí. No, pero también. Y se quedó con la... En estos días yo vi una publicación, una reseña de una compañía licorera vigente actualmente, que dice que esa es la licorera La Altagracia. Y yo decía, cónchale, y que esa licorera era una licorera creada con Trujillo. Y como Trujillo era tan malvado que le ponía el nombre de la patrona del pueblo dominicano a una productora de una sustancia que mata a la gente. ¿Sabe quién dirigía eso? Eliseo B. Rodríguez, el papá de George. Acheo. Sí. Pero, licorera La Altagracia. Es el único caso que el presidente de la, como el administrador, era promotor, porque bebía que eso no tenía. El nombre de la licorera Altagracia no era por la Virgen de Altagracia, era por su mamá. Altagracia Molina. Altagracia Julia Molina. Ah, sí, era por... Cónchale, pero ponerle el nombre de su mamá a una cosa que mata gente es una cosa terrible. Pero en ese momento el alcohol era una bendición. Sigue siendo... Hoy más que nunca el alcohol es... Pero para uso clínico. Y para el uso doméstico. Es verdad que lo que decía, si hay gente que se lo unta para desinfectarse, bebérselo debería convertirle en inmortal. Está bien. Doctor, el dengue. El dengue y ahora leptospira. Oye lo que usted va a decir, el ministerio. Que más gente ha muerto de leptospirosis que de dengue. ¿Y tú sabes lo que eso implica? Eso es quitarle la responsabilidad al pajarito ese que vuela, al mosquito, para ponérselo a las ratas. Entonces nosotros vamos de mal en peor. Se lanzó una campaña activa de un ataque frontal al dengue hace 48 horas. No lo he visto. Por mi casa no ha pasado nadie para preguntar. Escúchame. Me dice que San José de Ocoa tiene mucho dengue. Doctor, es lo único que me... Tenemos dos o tres días leyendo los evangelios. Ajá. Y en el día de ayer decía... Fariseos, ustedes matan los mosquitos y se tragan un camello. Bueno, aquí hay un embajador que fue a Abu Dhabi y le hice la primera cena, era una cosa grande, él creía que era un cerdo o un pavo cerdo, grande. Era un camellito. Era un camellito. Neonato. Ay, santo. Se comen los camellos. Camello neonato. Ay, Dios. Bueno, pero... Hablando de cuarto bate, llegó un cuarto bate ahora. Infeccioso. Infeccioso. Infecto contagioso. Él no contagia, él irradia. No, o sea, experto en eso. Una persona muy querida. Doctor, mira, hay que decir al pueblo que Dorian se desvió un poquitico, ¿verdad? Ay, sí. Y que cada grado o medio grado que se desvía son 100 millas que se pone más lejos de nosotros. Eso no quiere decir que bajemos la guardia. Porque ya comenzaron los huracanes y de aquí hasta el 31 de noviembre vamos a estar en eso toda la semana. Doctor, pero que bajen la tensión un poquito. Doctor, mire, pero va a caer mucha agua en la mitad de la isla. Bienvenida al agua. Sí. Habrá anegaciones, habrá inundaciones, pero habrá pérdidas. Mira cómo enfiló y se metió en el canal, en el canal. Se llevó un pedazo a Puerto Rico. El señor lo lleva así. Pues no, hay que darle la gracia a Dios. Mire el giro. Ahí donde está. Ahora, no, si pero a mí agua, no me gusta decir de darle las gracias, porque entonces yo digo, ¿y qué hizo Puerto Rico que le va a dar dos veces? Porque mira, va a partir a Puerto Rico por la mitad. No, le va a dar un poquito en el oeste de Puerto Rico. Amazonas es la cosa que tenemos que preocuparnos nosotros, aquí hoy. ¿Qué cosa? El fuego en la Amazonía. Un fuego terrible, devastando el pulmón más grande que tiene el planeta. Y no le podemos mandar agua, las nubes. Eso fue Bolsonaro para poder cortar los árboles. Ay, comenzó Bolsonaro, pero siguió paciente. Algún otro urólogo hizo el trabajo.
para sembrar paz. Pero hay precisamente, como en las redes sociales se dice, caramba, ¿cómo es que hay tanta gente hablando de que hay que orar por la Amazonía cuando en su casa ni siquiera le echan agua a la mata? Entonces eso es un... Bueno, pero eso es un problema individual, pero el problema colectivo. Mira, hoy anuncian que Barack Obama y su esposa van a hacer un trabajo sobre los cambios climáticos y los riesgos del planeta. Sí. Parece que está de moda que los presidentes se metan en eso. No. Y la noticia de hoy también en el periódico sale de cómo se va a buscar fomentar en Bahía de las Águilas un turismo amigable con la ecología, que es un tipo de turista. ¿Cuántos años tenemos hablando de eso? Que paga muy bien y que es muy específico en cuanto a sus gustos. De entonces, todo incluido. La idea es aterrizar en Barahona y llevarlo en barcas o en barcazas o en lanchas a Pedernales y no construir en el área de Pedernales, que se necesita mucha construcción y mucho trabajo. Pedernales quizá es una de las provincias más pobres que tiene este país. Y tiene muchos recursos naturales muchos para recursos. Hacer un gran turismo. Sí, claro, y recursos naturales, pero pesqueros. Danilo Medina tiene 8 años hablando de eso. Una vez yo fui a Pedernales, me dice, yo veo que llega un bote de pesca y voy a grabar el contenido, me dice, habla con cualquiera de nosotros, menos con el capitán, que no habla nada de español, era haitiano. Pero ¿cuál es el problema principal que tiene la salud hoy día en tu país? La salud, el sistema. Yo entiendo el término. Es una pregunta difícil. Es más fácil decirte quién va a ganar las primarias que cuál es el problema de la salud. Hay muchos, problemas en salud que uno tiene que enfocarlos desde afuera y ver que es realmente una población que crece más rápido de lo que uno esperaba, incluyendo los haitianos. Hoy veo que hay 15.000 haitianos con SIDA en la República Dominicana. Eso es un problema de salud. Una epidemia... ¿Usted no que, se acuerda? En los presupuestos de los años de salud en los años nosotros, ¿cuánto eran? Debe andar por 10 mil, no llegaban a 10 mil millones de pesos. Pero el país. El país entero, sí. Entero. ¿Tú te imaginas? Segundo, una clase médica que tampoco se define, los llamados proveedores de servicios de salud. Ya no somos médicos, ni enfermera, ni auxiliar, todos somos proveedores de servicios de salud. Sin definición. Realmente, ¿quiénes quieren trabajar en un modelo de seguridad social? Y quienes optan por no trabajar en ese modelo y seguir una práctica base de una clientela privada que paga honorarios altísimos. Tercero, el problema de los hospitales, enfermería. No hay enfermeras en el país. Las pocas enfermeras buenas que quedan en el país se van a Puerto Rico. ¿Y todavía las enfermeras tienen 2 y 3 turnos en sitios distintos? Obligatoriamente para poder llevar 35, 40 mil personas. La mayoría de esas mujeres están trabajando 18 horas. Desde las 6 de la mañana que salen de su casa hasta las 9, las 10 de la noche que retornan de la otra clínica que fueron a trabajar. Esos son problemas serios que hay que enfrentarlo. El armazón del servicio de estructura de salud debe descansar no solamente en el médico, que son unos cuantos, en enfermería, ayer, en apoyo, en voluntaria. La pregunta que yo tenía hoy era justamente, alguien dijo que, y cuando lo trato, digo, lo único que puede decir eso, porque no tiene nada que ocultar, perdón, es el tema de alguien que dijo que hay que subir el presupuesto de salud, doctor, y es que la seguridad social no tiene una responsabilidad social. Claro que sí, y aporta parte del presupuesto, no hay duda de eso. El Estado aporta a través del sector de Senasa, del subsidiado, una gran cantidad. Y si usted le deja al ministerio nada más órgano regulador y le y pone el 100% de la población bajo la sombrilla del subsidiado y el contributivo, la salud puede quitarse el presupuesto, nada más poner... Esa es la idea de la ley misma. La primera frase de la ley es que es universal, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que se aplica a todo el mundo, el que trabaja, el que no trabaja, el joven, el viejo, el niño, el anciano. Todo el mundo debería estar ya en un régimen de seguridad social, de una u otra manera, contributivo, subsidiado o el mixto este contributivo, subsidiado. Bien. Pero no se acaba de tomar decisiones. La ley ha sido enviada ya 2 veces al Senado para su revisión. No es para abolirla, ni para destruirla, ni eliminarla. Vamos a revisarla como procede con todas las leyes. Actualizada. Cada 8 y 10 años. Yo veo que querían que subir de un 2% a un 4%. Mira el problema grande de la ley. Un 5% del presupuesto de seguridad social debe estar dedicado a la promoción del estado de salud y a la prevención de enfermedades. Y educación. ¿Cómo
claro, esto, la ley dice que debe ser publicado inclusive en las universidades. Pero ¿qué se ha invertido en prevención? Aquí hay gente que me dice, no, tú no puedes fumigar porque el mosquito doméstico, pues no fumiga en la casa. Fumiga en la casa, fumiga en el barrio, fumiga en el pueblo, pero haz algo, haz algo. Un ataque frontal a la salud. Bueno, aquí está Jesús Félix Iglesias, ahorita lo vamos a decir. ¿Cómo tú te fajas con el mosquito? Y lo derrotaron en Puerto Rico, y lo derrotaron en Miami, y tú no oyes que en las Bahamas hay, y en Jamaica muy poco. Y somos los mismos ambientes. O sea, hoy veo el retrato de un joven amigo ortopedista, que es Robiu, pero es Crown Winkler también, que sale en el periódico hoy. Él es decano de la ciencia de salud de Intec. Y dice que se han hecho avances. Claro, todo ha mejorado, todo ha cambiado, pero hay mucho por hacer.